esta vez, en este día. Es un placer estar aquí con ustedes una vez más en este programa de Norma. Queremos en este día compartir con ustedes la palabra de Dios. Queremos compartir con ustedes un tema tan especial, un tema que ha llenado nuestro corazón. Y ese tema vamos a estar hablando en el libro de Proverbios, el capítulo 31. Muchos de ustedes que están mirando este programa se dan cuenta que el Proverbios capítulo 31 habla de la mujer que Dios quiere que seamos. La mujer virtuosa, la mujer que tiene temor a Dios, la mujer que cuida de su familia. Entonces, es un tema tan especial, tan importante, que yo creo que todos debemos de saber, todos debemos de escuchar de esta palabra en este día. Si usted está mirando este programa, espero que Dios llene su vida, que Dios bendiga su corazón en este día y que usted pueda empezar a ser la persona que Dios quiere que sea. Usted va a ver un cambio en su vida como nunca antes. También vamos a estar compartiendo y invitando a mis hermanas que se quieren hacer parte del programa de Norma. Tenemos un programa donde usted puede ser socio de este programa y usted puede cada mes compartir con nosotros y nosotros compartimos igual con ustedes. Tenemos este programa que ha estado, el Señor nos lo ha permitido como por algunos 4 años desde que empezamos el programa de Norma. Y tenemos hermanas socios que han estado con nosotros y nos mandan a nosotros avisar, decirnos que sus vidas han cambiado. Ha visto un cambio en su matrimonio, ha visto un cambio en su hogar, y al cambio nosotros les mandamos un regalito cada mes, y les mandamos una carta, les mandamos escritura. Es algo tan especial del cual usted puede ser parte. Y antes de terminar este programa en este día, vamos a compartir con ustedes la dirección de la Iglesia de Casa de Refugio y también el número de teléfono de aquí, para que usted pueda llamar y usted pueda escribirnos y pueda decirnos, quiero ser parte del programa de Norma, yo quiero ser socio. Usted va a ver un cambio en su vida. ¡Aleluya! También en este día, mis hermanos que están escuchando, quiero también invitar y quiero que ustedes me ayuden a recibir una hermana que ha estado con nosotros por algunos años y también es una socio de nuestro programa de Norma y es una bendición para nuestras vidas. Ayúdenme a recibir a mi hermana Mary Mendieta, mi hermanita. Gracias porque está con nosotros. Gracias a usted, pastora Norma. Y es un honor y un privilegio para mí estar aquí en su programa de Norma. Ha estado por años he estado viendo su programa y ha sido de mucho aliento para mí, para mi vida, también. Familiares. Aleluya, hermanita. Le quería también decir, fíjese que mientras estábamos platicando, estábamos revisando algunas de las notas que las socios, hermanas, que nos han estado escribiendo y avisando de las bendiciones que Dios ha hecho en sus vidas, hermana. Y usted estaba sorprendida cuando yo le estaba enseñando las notas, las respuestas que usted nos ha mandado durante estos años. Y usted nos manda a decir gracias por sus oraciones y luego nos manda a avisar de testimonios y que el Señor ha hecho en su vida tanto ánimo que yo creo que nos estamos compartiendo de una a la otra, hermana, del programa de Norma a usted como socio y usted igual al programa de Norma. Porque es una bendición, hermana. Es una bendición cuando nuestras hermanas nos podemos juntar, unir y pedirle al Señor por algo que hay de necesidad. De ponernos de acuerdo y esperar que el Señor haga algo especial en nuestras vidas. Esperar que el Señor cumpla y Él va a contestar nuestras peticiones. El Señor nunca tarda, hermana. Y cuando tenemos esa fe y sabemos que Dios va a responder, entonces es cuando Él llega y no tarda. Él llega y no tarda. En este momento yo creo que hay alguien en el hogar ahorita. Ahí donde usted está. Y usted está, quizás tiene una enfermedad.
enfermedad de un familiar, una enfermedad personal. A estos momentos vamos a decirle al Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos, Señor, que tú sanes ahí donde estés, tenga ese dolor. Toque ahí donde usted tenga ese dolor. Si tiene ese dolor en su cabeza, lo tiene en su cuerpo, toque su cuerpo. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que nos escucha de nuestra oración y nuestra petición. Y en este día vamos a seguir hablando, hermana, y gozándonos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hermana, estamos hablando también en el capítulo 31. Estamos hablando de la mujer virtuosa. La mujer que Dios quiere que seamos, hermana. Fíjese que estábamos hablando, mientras estábamos preparándonos para esto, estábamos hablando también que no dice nada en este capítulo de la mujer, lo interior, lo exterior de la mujer. No dice nada de la belleza de la mujer. Pero dice de todo lo que el Señor espera que la mujer sea. Dice, la mujer tiene, esta mujer de la cual está hablando, dice que es la mujer que dice el versículo 28, 31 y 28, si usted tiene su Biblia con usted, dice ahí, hermana, sus hijos se levantan y la felicitan. Dice, también su esposo la alaba. Ese es uno de los versículos. Sí. A mí me encanta ese versículo porque aún yo he oído a mi hija que dice que yo, su mamá, soy una bendición, ha sido una bendición para su vida. Gloria a Dios. Y oye uno de estos, de sus hijos, uno no espera oírlo, o no piensas, no los exiges que te digan estas palabras, pero de ellos salen, porque es el ejemplo que uno pone en la vida de ellos, porque es el, como dice usted, es el carácter, es el temor de Dios que tiene una mujer. Eso que forma, el temor de Dios es que forma el carácter de la persona. Eso es lo principio, sí. lo más principal, sí. Es el temor a Dios. El temor a Dios. Muchas veces, hermana, yo creo que cuando se nos olvida que debemos de tener temor a Dios, muchas de las veces fallamos, porque hacemos cosas de nuestra propia manera. Y cuando fallamos, nos damos cuenta que no estamos acudiendo a Dios, no estamos pidiéndole al Señor, Señor, tú guíame, tú ayúdame, necesito tu ayuda, necesito de tu guía. Entonces, el Señor, Él sabe qué clase de mujer nosotros somos, Él conoce nuestro corazón. Hermana, lea el versículo 18, porque usted me había platicado de ese versículo, y habíamos estado hablando de ello, el versículo 18 del capítulo 31 del libro de Proverbios. ¿Y cómo dice ahí, hermanita? El 18, ajá. Dice, ve que tan bien sus negocios. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Así que lo que yo saco de este versículo es que aunque en la noche ya su cuerpo está cansado y se acuesta a descansar, porque ya hizo muchas tareas durante el día cuidando a su familia. De todas maneras, ella vela por su familia. Está orando, aunque sea en la noche, su lámpara está prendida. Su lámpara nunca se apaga. No se apaga. Y qué hermoso es saber, hermana, que cuando una mujer, cuando la madre, la esposa, la abuela, la tía, cual sea la mujer que es virtuosa, se acuesta en la tarde, en la noche, qué lindo es saber que esa persona está orando todavía, está velando. Y dice, aquí dice, como decía usted, hermana, y leíamos aquí que la lámpara no se apaga en la noche. Quiere decir que a medianoche se puede levantar a las 12 de la noche, medianoche, a la 1 de la mañana, y esa lámpara no está apagada. Está orando, está pidiendo por alguien, está pidiendo por sus hijos, por quizás la salvación de tus hijos, quizás la sanidad de tus hijos, quizás el restauramiento de tu matrimonio. Tu lámpara nunca se debe de apagar. Mujer virtuosa, esta mujer estamos hablando de este día. Y yo pido al Señor, hermana, que todos nosotros, junto con las mujeres que están mirando este programa, que puedan recibir esa palabra, esta enseñanza de esta mujer.
que nada, hermana, el carácter de la mujer. El carácter de la mujer, dice, y también dice su esposo la alaba. Amén. ¿Y cuánto de nosotros deseamos que nuestros esposos nos alaben? Que nuestros esposos nos digan, yo te amo. Que nuestros esposos nos digan, me gusta mucho lo que hiciste, la comida que me serviste, o tan limpia que tienes la casa, me gusta llegar a la casa. Y me gusta que haces lo que yo digo. Esto cuando el hombre alaba a su esposa, esto es algo tan especial. Y esposos, yo no sé cuántos están mirando este programa, pero este programa es para usted también. Si su esposa hace todo lo posible, trabaja y aunque trabaje en la casa porque está trabajando, llega y está haciendo de cenar y está tratando de placerte, mi hermano, alaba a tu esposa, alábala, y vas a ver una diferencia, vas a ver una bendición, ¿verdad, hermana? Sí. Hay una bendición cuando entre el esposo y la esposa se complacen uno al otro, sí. Se alaban uno al otro. Sí. Ay, qué hermoso te miras muy, muy bien en este día, y el esposo le dice a la esposa, qué hermosa te miras. Entonces, hay algo ahí, hermana, que el Señor puede llegar ahí y hacer algo grande y especial, bendecir el hogar. Es que se da ánimo uno al otro. Sí. Con las palabras que se dicen uno al otro. Wow. Sí. Estás bajo. Sientes triste, Él viene y te alaba y ya cambió tu carácter. Si estás triste y no tienes una sonrisa en tu rostro, las palabras que te agradan, que Él está diciendo, te vuelven a dar esa sonrisa. Amén. Es importante alabar uno al otro, el esposo a la esposa al esposo, pero aquí dice que el esposo también alaba a la mujer, alaba a su esposa. Amén. Vamos a seguir adelante en este día con este programa tan hermoso que yo creo que, hermana, yo creo que todos nos vamos a estar gozando en este día, porque el Espíritu Santo está haciendo algo especial. Pero vamos a regresar, vamos a ir a un cántico especial y regresamos. No se vaya de ahí donde usted esté ahorita. Hemos regresado una vez más y gracias porque están con nosotros en esta segunda parte de este programa. Qué canto tan hermoso hemos escuchado que ha llenado nuestras vidas en este día. Estamos hablando en el libro de Proverbios, capítulo 31. Con muchos de nosotros estamos muy de acuerdo y conocemos este capítulo. Es el cual habla de la mujer, el carácter de la mujer, el carácter que Dios quiere que tengamos. Es el carácter lo de adentro. No lo de afuera, no habla de lo de afuera, habla de lo de adentro. El carácter, lo que Dios quiere que seamos. Este día, una vez más, está con nosotros una de las socios que ha estado con nosotros desde que empezamos, casi hace 4 años. Ella está con nosotros y es una de las hermanas que siempre, siempre nos ha estado mandando palabra de ánimo en estas cartas también que ella nos manda. Y también es parte de nuestra iglesia, es miembro de Casa de Refugio. Ahí debe recibir una vez más mi hermanita Mary Mendieta. Gracias, mi hermana, porque está con nosotros. Gracias una vez más, pastora. Es un honor estar aquí con usted. Amén. Nos estamos gozando, hermana. Con este tema también de la mujer que Dios quiere que seamos. Y hemos hablado de este tema muchas veces. Pero yo creo, hermana, que Dios nos pone en nuestro corazón que hablemos de este tema, sí, seguido. Pero de una manera diferente. Nunca ha sido la misma manera. Siempre hemos hablado de una manera diferente, pero de la manera que Dios quiere que le hablemos a la mujer. Y y siempre les decía también, si hermanos están escuchando este programa, que yo sé que me han comentado muchas veces, también hermanos, esta palabra es para usted, es palabra para usted, de que usted alabe a su esposa, porque la palabra de Dios nos dice, es importante que su esposa también se dé cuenta que el trabajo que ella está haciendo, primeramente para el Señor, y para ser una mujer que Dios quiere que sea, usted tiene que darse cuenta, usted tiene que darle agradecimiento a su esposa. Estamos hablando, hermana, de los programa de Norma también. Estamos hablando
hablando de la mujer virtuosa, la mujer que Dios quiere que seamos. Y estamos compartiendo algunos versículos con los hermanos, con nuestra audiencia en este día. Y uno de los versículos de los cuales también habíamos leído, hermana, y habíamos estudiado, era el 25, que dice, la palabra aquí dice, se reviste de fuerza y dignidad y afronta, dice, seguro, segura, el porvenir. Pero su palabra dice, y se ríe, ¿verdad? Sí. Léelo, hermana. En la Biblia mía dice, fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Así que lo que yo saco de esta escritura es que ella no se mortifica de lo que viene. Siempre tiene paz porque está vestida con fuerza y honor. Amen. ¿Y dónde viene la fuerza? Del Señor. Así que ella está en comunión con Dios. Dios es su fortaleza. Y así que ella no se preocupa del porvenir porque sabe que la fuerza está en el Señor. Yo creo, hermana, que este versículo, ustedes, mis hermanos que están viendo este programa, el versículo 25, en este momento Dios quiere fortalecer las vidas de la mujer. Dios quiere darte esa fuerza para que cuando cualquier cosa venga en contra de ti, cualquier sea el problema o la situación, podemos reírnos y decir, yo sé que Dios está conmigo. Yo sé que Dios nos ha dado la fuerza para poder llevar esto y el Señor nos va a ayudar. Entonces, este versículo es algo, hermana, que márquelo ahí en su Biblia. Póngale ahí con la highlighter ahí, con su marcadora. Porque es importante que usted se dé cuenta que la fuerza viene de parte de Dios. Y cuando esa fuerza mora en nosotros, hermana, el Señor nos va a ayudar. Y es algo que me gusta. ¿Cuántas veces pensamos de esta manera? Que nos vamos a reír. Porque no nos vamos a preocupar. Pues llega este problema, llega aquel problema, llega esta situación y nos ponemos bien mortificadas y no sabemos cómo lo vamos a... Pero dice la palabra de Dios, cuando tenemos las fuerzas y la dignidad de parte de Dios, dice, nos vamos a reír, está bien, todo va a estar bien. Dios sabe lo que estamos pasando, Dios sabe lo que tú estás pasando. Y Él quiere darte cuenta, quiere darte saber que tienes fortaleza y fuerza si crees en Él y si sabes que eso viene de parte de Dios. Y creo que en este día, hermana, hay muchas yo siento que hay mucha gente, que muchas mujeres que están viendo quizás, que tienen su cabeza baja y están pensando, ya no hay qué hacer, no sé qué voy a hacer, ya no tengo, tiré la toalla. Y leí un ministro que dijo, cuando tiras la toalla, dice, entonces no vas a tener nada para decir, esta es la victoria. Entonces, el Señor está contigo, el Señor está con nosotros, mi hermana. Y luego dice el 26, cuando habla, dice, lo hace con sabiduría, cuando instruye, lo hace con amor. Y como dice en la Biblia, hermana, dice el 26 dice, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Así que ella habla con palabras suaves, con palabras como quien dice, con amor de Dios, con palabras lentas. Amén. Y eso estábamos hablando también, hermana, que es muy importante como esposa, como madre de hogar, como hija, es muy importante que la manera de que nosotros nos conductamos con alguien más, es importante hacerlo con amor. Con amor. Y esto, la palabra de Dios dice aquí en el 26, cuando habla lo hace con sabiduría. Entonces la sabiduría viene de parte de Dios. La sabiduría es de parte de Dios, hermana. Entonces tenemos que pedirle sabiduría al Señor y decirle, Señor, tú dame la sabiduría. Yo no quiero hacer nada si no estás conmigo. Si tú no me das las palabras para hacerlo. Y aquí dice, en el 26, cuando habla, lo hace con sabiduría. Cuando instruye, lo hace con amor. So, hay muchos puntos aquí que el Señor nos está enseñando en cómo tener ese carácter que Dios quiere que tengamos. Que no hablen, no
sino que cuando háblenos, salga sabiduría. Sabiduría. Y con amor. Y amor. Aleluya. Y con amor. So, muchas veces yo creo que es importante cuidar nuestra lengua hasta cuando sabemos que viene algo de parte de Dios. Cuando sabemos que Dios va a hablar por medio de nosotros. Y muchas de las veces, hermana, tenemos situaciones cuando queremos decir algo porque algo nos está haciendo que hablemos, pero en verdad es de parte de Dios. Porque si no, hay posibilidad que podemos hacer errores. Podemos hablar, decir cosas que después vamos a querer voltear las palabras, voltear el tiempo, y no es posible. Uh-huh. So, es importante que hablemos con sabiduría y hablemos que podemos instruir con lo que lo hagamos con amor. Uh-huh. Con amor. So, de esto estamos hablando en este día, hermana. Es un tema tan especial y tan hermoso que me gusta mucho porque la mujer esta es una mujer que todo se lo da al Señor. Es una mujer que todo lo pone en las manos de Dios. Desde el momento en que se levanta en la mañana, uh-huh, empieza a usar la sabiduría de Dios, uh-huh, empieza a hablar, empieza a actuar con la ayuda de Dios. Uh-huh. Y dice que hasta que se termine el día, todavía está esta mujer instruida y está caminando, haciendo la palabra como Dios lo quiere que lo haga. Uh-huh. Entonces, es importante, hermana, que desde el día, en el momento que nos levantemos en la mañana, que despiertamos, que abremos nuestros ojos en la mañana, le demos una sonrisa al Señor y le digamos, gracias, Señor, porque me has dado otro día de vida. Yo quiero compartir que este programa de Norma ha sido mucha bendición para mí y también me ha ayudado, me ha abierto los ojos tocante de los temas de la mujer. Porque la mujer tiene muchas tareas. Así como esta mujer tenía la tarea, muchas tareas, pero algunas son diferentes que las de la mujer de hoy en día. Ah. Pero de todas maneras, necesitamos el temor de Dios para hacer estas tareas y ser la mujer virtuosa que el Señor nos llamó a ser. Primeramente, tener temor de Dios, buscar de Dios y buscar la guía de Dios para hablar por medio de él a estas personas que están muy necesitadas de una palabra de aliento, de ánimo. Y es lo que... Simplemente, gloria a Dios, hermana, gracias por esas palabras. Y es muy importante que, como decía mi hermana, es muy importante que tengamos el temor de Dios. Y mis hermanas, una vez más, ustedes que gustan ser parte del programa de Norma, les invitamos que nos manden una carta, den una llamada y díganos, quiero ser parte del programa de Norma. Yo quiero poder dar mi semilla en este ministerio para que este ministerio también pueda seguir adelante. Y hermana, vamos a estar mandándoles unas cartas a ustedes cada mes. Le mandamos una carta, le mandamos un regalito, algo muy especial que solamente es para usted, mi hermana. Usted que va a ser parte de, como socio, parte de este ministerio del programa de Norma. Le invitamos y mis hermanos, les amamos mucho. Esperamos que Dios vaya a hacer algo especial en su vida. Que este carácter de la mujer que está en el Proverbios 31 sea el carácter que cada uno de nosotros podamos capturar. Y cada uno de nosotros podamos vivir como esta mujer de la cual Dios habla en este capítulo. Mande traer esta enseñanza, estos capítulos que hemos compartido con ustedes, esta mujer que Dios quiere que usted sea, que Dios quiere que nosotros seamos. Mi hermana, muchas gracias porque ha estado conmigo en este día. Agradezco mucho su que he invitado a usted a estar conmigo y usted ha recibido la invitación sin decirme nada, solamente se preparó. Y doy gracias a Dios por usted, porque es una mujer grande en el Señor, grande en el ministerio. Y espero que Dios la siga usando a usted, grandemente, a usted y a su esposo. Los amamos mucho. Gracias, hermana. Es un honor estar aquí. Amén. Gracias, hermanita. Y gracias a ustedes porque han estado con nosotros. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.